Desde el principio del tiempo, el hombre ha mirado al cielo para dirección divina. ¿Pero realmente estamos escuchando lo que dice? Para algunos es un mensaje de esperanza, para otros la destrucción venidera. Los cielos esperan las próximas cuatro lunas de sangre. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Vayan en sus Biblias, por favor, a Joel 2, versículo 30. Mientras continuamos con la serie de sermones, la venida de las cuatro lunas de sangre. Es el segundo sermón, el próximo domingo será el tercero. Esta serie de profecías están inspiradas en la profecía de Joel, capítulo 2. Y la profecía de San Pedro en Hechos 2. Y en los descubrimientos recientes hechos por la NASA, la Agencia Espacial del Norte Americano, literalmente los mejores científicos del mundo prediciendo que habrán cuatro lunas de sangre, que van a salir el 15 de abril del 2014, que habrá una segunda el 8 de octubre del 2014. Que habrá un eclipse solar el 20 de marzo del 2015. Una tercera luna de sangre el 4 de abril de 2015. Y una cuarta luna de sangre el 28 de septiembre del 2015. Quiero que leas mis labios. Son las predicciones de la NASA. No son mías. Gracias. Es el Señor mismo, en la Biblia, que da las fechas para las siete celebraciones de Israel. La Pascua ha sido establecida por miles de años. También el Sukkot, el cual es el símbolo de la protección de Dios por los judíos, mientras estaban en el desierto. Cuando llegas a Nazán 1, este fue el día en que los hijos de Israel fueron librados. Pascua, 4 de abril 2014. Y luego Sukkot, de nuevo, el cuarto y quinto. Estas fechas están establecidas en la Biblia. Te voy a decir esto claramente. Puedo escuchar a la audiencia nacional televisiva escribiendo en sus notas ahora mismo. Ninguna de estas fechas son mías. Mitad de ellas le pertenecen a Dios y la otra mitad pertenecen a la NASA. Ambos son dos recursos muy inteligentes. Para referencia, leamos el texto de Joel 2, 30 al 31. ¿Listos? Haré prodigios en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. Ahora esto describe una guerra en la tierra. Ahora, habrá señales en el cielo. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas. Ahí tenemos eso. Y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Oremos. Padre, gracias por la palabra de Dios. Danos la unción hoy para escuchar la palabra, porque es la proclamación de Dios de que algo viene para el planeta Tierra y debemos saberlo. En tu precioso nombre oramos. Y todos los hijos de Dios dicen amén. Pueden tomar asiento. Consideremos las fechas de los cuatro eclipses lunares que están con significados. El 15 de abril de 2014, el primer día de la Pascua. 15, Nazán, es el día de los judíos fueron librados del cautiverio de los egipcios y empezaron la jornada hacia la tierra prometida. El 8 de octubre de 2014, en la víspera del Sukkot,
es el judaísmo, representa la protección de Dios sobre la nación judía en el desierto, según el rabino Moshe Pinchuk de Israel. Los rabinos citan que el sol es un eclipse, que cuando el sol es eclipsado, como en esa imagen, significa que el judío, el juicio de Dios viene sobre las naciones. Cuando hay un eclipse lunar, es una señal del juicio de Dios sobre los enemigos de Israel. Cuando hay un eclipse solar en el centro de las cuatro lunas de sangre, como en este cuadro, es la advertencia al mundo de que algo devastador está por suceder. Este es un tremendo mensaje. ¿Dijo Jesús algo acerca de esto? Sí. Dijo en Marcos 13, 14 al 26, pero en los últimos días, dispensación de la gracia. Por favor, escúcheme, el mundo nunca va a terminar. Las personas que dicen eso son ignorantes de la Biblia. Al final de la dispensación de la gracia, el sol se oscurecerá, habrá un eclipse y la luna no dará su luz. Marcos 13, 24, las estrellas del cielo caerán. Escuché en algún lugar esto, nunca he escuchado de que las estrellas caen. Bueno, déjeme decirles esto recién salido del horno. En USA Today, 19 de octubre de 2012, dice, una gran lluvia de meteoritos este fin de semana caerán y producirán tanto menos como 60 estrellas por hora, mientras la Tierra pase por la cola del cometa Halley. Y esa lluvia de estrellas continuó desde la medianoche hasta la luz del domingo en la mañana. La mayoría de ustedes estuvieron dormidos, pero Dios está diciendo, estoy cumpliendo la Biblia. El periódico lo está entendiendo. Son noticias grandes. Presta atención. Cuando Dios controla el sol, piensa en lo grande que es. Puedes poner 965 mil mundos en el sol. 965 mundos, tierra, en el sol. Si tuviera una bola de golf y una pelota de playa que tuviera 15 pies de ancho y altura, sería una representación justa del tamaño de la tierra y el sol. El calor del sol es de 10.000 grados Fahrenheit. Solo podría haber un poder sobrenatural que pueda controlar el sol. Solo Dios puede alinear el sol, la luna y las estrellas para producir esto. Y es por eso que Dios está diciendo, esta es mi cartelera. Le estoy enviando una señal. Presta atención. Ahora, ¿cuál nación gentil está Dios advirtiendo acerca de que viene un eclipse de sol en el cielo? El eclipse del sol es una señal de que Dios está enviando juicio sobre una nación gentil. El profeta Ezequiel en el capítulo 38, si abre su Biblia, voy a resumir el resto de la historia del profeta Ezequiel, porque él cuenta esta historia muy bien. El profeta Ezequiel en el capítulo 38 lo dice muy claro. ¿Cuáles naciones gentiles están en la lista de Dios? Y voy a aclarar todo esto dentro de un momento. Son Rusia, Irán, Libia, Alemania, Turquía, Etiopía, las naciones que llamamos las naciones de la primavera árabe. Más dentro de un momento. Recuerden que el eclipse de la Nazán se refiere a las naciones gentiles. El mensaje de las cuatro lunas se refiere a Israel. El mensaje de Dios para Israel es, así como te liberé del faraón cuando estabas en esclavitud de Egipto, te voy a liberar de Irán, de Rusia, de Turquía, de Libia, de Alemania, de todas las naciones que están diciendo, los vamos a limpiar del mapa, los voy a liberar. Así como lo liberé del complot de Amán de exterminarlos en la Persia antigua, así como lo liberé del holocausto de Hitler, así como los he liberado de Rusia e Irán, que están diciendo que los van a sacar del mapa, voy a sacar a Irán y a Rusia del mapa. Eso es lo que Dios está diciendo. Y lo voy a comprobar con la escritura. El 8 de octubre Dios le está diciendo a Israel, yo soy tu guardián, yo soy tu defensor, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu escudo. La Biblia dice, he aquí no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La palabra hebrea es un término militar que significa defender o pelear por. El ojo de Dios está sobre la tierra de Israel. Él la creó. Las personas que viven ahí son las personas de pacto. Son sus apreciados por Dios y la niña de su ojo. Escucha ese versículo.
Muchos cristianos ni saben que está ahí. Éxodo 4:22, Dios se lo dice a Moisés y Moisés lo escribe. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué significa eso? Significa que Israel es la única nación creada por el acto soberano de Dios. Dios no va a permitir que una cabeza hueca, dictador con 10 cachos llamado Ahmadinejad de Irán, termine con lo que él crió y ha preservado por estos miles de años. Para todos nuestros teólogos que están predicando que Israel será destruida y que los judíos serán exterminados, corrijan su teología con este libro. Israel va a prevalecer. ¿Cuándo va a suceder todo esto? El académico renombrado de los rollos judíos citó y señaló estas señales, las de Joel 2:30 al 31. Anunciarán las destrucciones de las naciones que se unen con Gog y Magog para atacar Jerusalén. Entonces está diciendo, esta es la guerra de Gog y de Magog. Joel luego declara esperanza para todo Israel. Y sucederá, este es el versículo 31. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero la traducción literal hebrea, todo aquel que invoque el nombre de Jehová se salvará físicamente. Porque en el monte Sion, el monte del templo, habrá en Jerusalén salvación. La verdad es que la nación de Israel y aquellos que se vuelquen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob se salvarán. Porque la mano de Dios preservará y defenderá a Israel para siempre. Nunca olvides eso. Ahora empecemos viendo Ezequiel 38. El profeta Ezequiel da una gráfica descripción de la guerra de Gog y Magog. Empecemos hoy donde estamos, ahora mismo. Como veo el progreso de ahora mismo hasta la guerra de Gog y de Magog. Paso 1. Israel, sola o asistida, va a lisiar la capacidad nuclear de Irán. Déjeme describir la misión imposible que está enfrentando. Irán tiene cerca de 12 sitios nucleares esparcidos por todo el país. Son subterráneos, están enterrados bajo 60 pies de tierra y luego debajo de esa tierra hay un revestimiento de cemento que guarda esas posiciones nucleares. Israel tiene un búnker de bomba llamado el GB-28 que hará romper 90 pies de tierra. Pero el punto es poner otro explosivo ahí, en el cráter de ese búnker, para romper el concreto. Todo sitio nuclear que los iraníes tienen está protegido por el más innovador sistema de misiles de Rusia. Será una misión imposible, pero Israel lo va a lograr con o sin la ayuda de los Estados Unidos. ¿Cuál será el resultado? Cuando Israel ataque a los sitios nucleares de Irán, ese ataque va a unificar radicalmente el mundo árabe ante Israel y unirán fuerzas con Rusia para invadir Israel por tierra. Ezequiel describe este ejército islámico ruso con millones que van a marchar a la guerra en un esfuerzo por capturar a Jerusalén. Ezequiel, el capítulo 38 dice, como un nublado cubrirá la tierra. Esas son exactamente sus palabras. Significa que tan lejos como puedas ver, norte, sur, este, oeste, habrá un ejército de millones de personas marchando a esa nación que vienen para consumir la nación de Israel. Parecerá para las naciones del mundo que Israel y el mundo judío no tienen esperanza y que están muy por debajo y no sobrevivirán. Veamos la historia desde el punto de Ezequiel, en Ezequiel 38:2. ¿Listos? Leamos este versículo. Hijo de hombre, ese es Dios hablándole a Ezequiel. Pon tu rostro contra Gog, ese es el hombre. En tierra de Magog, ese es su reino. El príncipe soberano de Mesec, es su nombre propio, el cual significa Rusia, Mesec, el cual significa Moscú, y Tubal, el cual es la ciudad antigua de Rusia, y profetiza contra él. Déjeme reducir ese verso a una oración. Gog, Ezequiel está diciendo por Dios que libere una declaración de guerra contra un hombre y su reino.
Si eso fuera a suceder hoy, así pasaría. Ese hombre sería Putin. El reino sería Rusia. Así de claro está esto. ¿Quién es la gente? ¿Cómo sabes quiénes son estas personas? ¿O quién dice Ezequiel que son? Vayan a Génesis 10:2. Los hijos de Jafet en Génesis 10:2 son Gog, Magog, Tubal, Mesec. Etnólogos son los que han marcado la migración de las naciones. ¿Cómo migran? Etnólogos han trazado los jafetitas después de la inundación de Noé de Asia Menor a más allá del Mar Negro a la tierra que ahora llamamos Rusia. Ezequiel 38:15. Véalo. Dice, vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Si tomas un mapa con una escuadra y marcas directo hacia el norte desde Jerusalén, pasará por el centro de Rusia. Porque todas las direcciones en la Biblia son dadas con referencia a Jerusalén. Ezequiel 38:3, Dios le habla al líder de esta invasión de la fuerza de los rusos islámicos y le dice, así ha dicho Jehová, estoy contra ti. Dígalo conmigo, estoy contra ti. Cuando el Dios Todopoderoso declare guerra contra ti, vas a caer. El eclipse solar es un símbolo del juicio de Dios contra las naciones gentiles. Mira Ezequiel 38:4. Te quebrantaré, pondrá garfios en tus quijadas, voy a arrastrarte hasta el Medio Oriente, voy a arrastrarte a los montes de Israel. ¿Qué es el garfio? Rusia tiene que tener el petróleo, Rusia tiene que tener el petróleo para su maquinaria militar, los tanques, los aviones, sus camiones, sus barcos, para que tengan superpoder militar. Va a tener que controlar el petróleo del Golfo Pérsico. Y tiene que pasar a Israel del camino para poder controlarlo. Ese es el garfio. Ve Ezequiel 28:5. Dios pone en lista de ataque a las naciones que él destruirá cuando invadan Israel. La primera casita es Persia. Persia es hoy día Irán. Quiero decir esto muy claramente. Los pecados que no confieses, Dios no perdona y él no olvida. Él tiene una memoria muy larga. El complot de Amán para exterminar a los judíos en Persia antigua aún está en la lista de Dios. Ahora hay un líder persa en Irán, Ahmadinejad, que dice que va a limpiar a Israel del mapa. Incorrecto. La gente de allá necesitan despertarse. Hay un espía en los cielos y él es judío y él está velando por el beneficio de Israel. Luego Ezequiel cita Etiopía. Etiopía es la Etiopía de la Biblia. Las naciones islámicas de la primavera árabe. Tercero, Libia, donde nuestro embajador y tres marinos recientemente fueron asesinados por una turba islámica. Escúcheme, no fue el resultado de una película barata, como estamos siendo informados por nuestro Departamento de Estado. Los americanos saben y merecen la verdad acerca del asesinato de nuestro embajador y los tres marinos que dieron su vida. La siguiente nación es Alemania. Gomer es Alemania. Las personas no hacen la conexión. Déjame mostrarle una historia que apareció la semana pasada en el periódico de Jerusalén. Alemania es el socio comercial número uno de Irán. Recientemente los líderes de negocios de Alemania fueron a Irán por las protestas de la comunidad judía en Alemania para planear para el futuro. Piensa en la ironía. Alemania, que fue protagonista del Holocausto, va a hacer negocios con Irán. Una nación que niega que el holocausto haya pasado. La noticia dice que Alemania gasta 4 billones de euros por año con Irán. Dios está sentado en el cielo con su libro de apuntes, diciendo, habrá un día de pago. Algún día yo no me he olvidado del holocausto y voy a llevarlos a los montes de Israel. Y cuando lleguen ahí, voy a resolver la cuenta por mis hijos, Israel. Eso va a suceder. Ve Ezequiel 38:7.
Dios nombra a los rusos como el líder y sé tú su comandante. Eso es un comandante. Eso significa la palabra guardar. Sé un comandante. Escritura que sugiere que Estados Unidos ha perdido su estatus de un superpoder. Y Rusia e Irán no tienen miedo para atacar a Israel mientras Estados Unidos vigila sin responder. Ahora ve Ezequiel 28:10. En aquel día, en el día en que invada la tierra, sucederá que tú, Rusia e Irán y la fuerza que invada concebirá un plan perverso. ¿Cuál es ese plan perverso? Para capturar a Jerusalén. Ve Ezequiel 38:11. Ustedes, Rusia e Irán y los que vengan con usted dirán: iré contra una ciudad sin muro. Subraya esa frase: ciudad indefensa. Aquí Ezequiel está retratando a Israel como un país indefenso, no teniendo muros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el muro alrededor de la ciudad representa su sistema de defensa militar. Babilonia tenía un muro con el cual podrías hacer una carrera de 4 carruajes arriba. Si tuvieras un muro insignificante, tendrías un sistema militar muy débil. Pero aquí Ezequiel está describiendo que Israel no tiene muro, indefenso, sin protección del todo. ¿Qué significa eso? El punto aquí no es el muro, es el simbolismo de protección. Cuando Israel nació de nuevo en 1948 y el presidente Harry Truman reconoció el Estado de Israel en 11 minutos, él lo dijo con mucha fuerza y poder de todo militar americano. Y voy a decir esto, en 1948 éramos un superpoder. Habíamos derrotado a los nazis, el eje de la potencia, nuestro dólar recién había sido declarado como la moneda suprema del mundo. Éramos el número uno, sin dudar. Las personas nos respetaban y temían de nuestra nación. Por razones por las que Estados Unidos no responderá a Israel en ese momento. Porque Estados Unidos está fatigado de guerras. Y tenemos razón de estar fatigado de guerras. Israel está sin protección. Los enemigos de Israel huelen nuestra debilidad y nuestra falta de voluntad para responder. Cuando vieron que nuestro embajador fue asesinado y nuestros marineros, y que no respondimos, eso significa que la luz verde está disponible para que ellos hagan lo que quieran. Los enemigos de Israel están olfateando la debilidad del occidente. Ezequiel 38:13, véalo, Sabá y Dedán, ¿quiénes son? Son Arabia Saudita y Yemen. Y los mercaderos de Tarsis, ¿quiénes son? Esa es Gran Bretaña. Y todos los príncipes, ¿quiénes son? Esos Estados Unidos, ¿por qué? Salimos de la Gran Bretaña. Entonces déjeme leer eso. Sabá y Dedán, los mercaderos de Tarsis, Gran Bretaña y todos sus príncipes, Estados Unidos, te dirán este monstruo militar de Rusia e Irán. Esto es lo que dice Ezequiel. Él dice, ¿has venido a arrebatar despojos? Si pudieras dar un premio para la pregunta más estúpida jamás hecha, esta sería la ganadora sin dudar. ¿Has visto la loquera de nuestro Departamento de Estado tratando de culpar a una película por el asesinato de nuestro embajador? Aquí mismo, en el libro de Ezequiel, Dios pierde su frescura, su enojo y su ira explotan. Ve Ezequiel 38:18. Después de siglos de estar viendo las naciones abusan a los judíos, después de siglos de estar viendo los pogromos en Rusia, los holocaustos en Alemania, y el abuso y el antisemitismo de Europa, la ira de Dios se desata. Ezequiel 38:18. Subirá mi ira, se mostrará en mi rostro, porque en mi celo, en el fuego de mi ira, he dicho, el Dios Todopoderoso va a entrar en guerra por Israel. Dios, quien es misericordioso y todopoderoso, dice suficiente. Estoy furioso con los enemigos de Israel. Escucha Ezequiel 39:2. Esto es lo que vamos a leer en la versión Reina Valera. Te quebrantaré la fuerza militar de Rusia e Irán. Y tan solo dejaré una sexta parte de ellos. Esa es la versión Reina Valera. Y es la versión más cercana a la versión original del texto hebreo. Cuando Dios dice que dejará tan solo a una sexta parte del que viene, matemáticamente está diciendo, voy a matar un 84% de la fuerza militar de Rusia e Islámica que invada la nación de Israel. El rey del norte, Rusia, está destruido. El rey del sur, Islam radical, es la derrota por la mano de Dios. Ha terminado para ellos.
¿Cómo va Dios a destruir este ejército de millones de personas? Cuenta aquí la historia en Ezequiel, Ezequiel 38:19. Véala. Lo primero que va a suceder es un gran terremoto. Dios va a tragarse una gran parte significativa de este ejército. Oh, Dios jamás haría eso. Estás equivocado, Dios ya lo hizo. ¿Recuerdan cuando estaban teniendo un pequeño problema administrativo en Israel? La gente no quería a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, dígale a toda la gente que está en desacuerdo contigo que se acerquen a la tienda de reuniones. Vamos a tener una pequeña reunión de departamentos. Ahora mismo, 20,000 personas llegaron. Dios abrió la tierra y se los tragó a todos. Los sepultó vivos. Moisés era el líder. Ese es el poder. La segunda manera en que Dios va a atacar a este ejército, Ezequiel 38:21. Hoy lo llamamos un fuego amistoso. Así dice la Biblia. La espada de todo hombre se volverá en contra de su hermano. Piénselo. Aquí hay 9 ejércitos invadiendo, que hablando idiomas diferentes, usando diferentes modos militares y armas, ideal para el caos y confusión. Oh, eso no podría pasar jamás. ¿Recuerdas? Cuando Gedeón sonó trompeta y quebró los cántaros, y enemigos de Israel estaban tan confundidos que pelearon contra sí, e Israel ganó la victoria y nunca sacaron una sola espada. Dios lo va a hacer de nuevo. Dios no está haciendo nada nuevo, Él solo está sacando todos sus trucos para usarlos con sus enemigos. Lo tercero que va a hacer, según Ezequiel 38:22, véalo, es granizo. Ahora el texto sugiere que pesan 100 libras, pero eso toma 15 minutos para comprobar lingüísticamente. Solo acepta que son grandes. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los pecadores eran apedreados. Gracias a Dios ya no hacen eso. Ninguna iglesia en los Estados Unidos tendría más de 2 docenas de miembros. ¿En verdad dijo eso? Claro que sí lo dije. Pero Dios mismo va a apedrear a los ejércitos invasores. Bueno, pastor, Dios no haría eso. Eso es incorrecto. Dios ya lo hizo. Cuando lee la historia en Josué 10:11, cuando los 5 ejércitos atacaron a Israel, estaban tratando de destruir a Israel. Y la Biblia dice, y lo estoy citando, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos, los enemigos de Israel, y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel que mataron a espada. El mensaje, no molestes a Dios. Cuando Él se desate, no vas a ganar. Ezequiel 39:7. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, Israel. Por eso Dios está haciendo esto. Para que el pueblo judío, sin duda alguna, sepa que Dios es su refugio. No Washington. Y el versículo continúa, y sabrán las naciones, somos nosotros los gentiles, sabrán que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Todos los agnósticos y todos los ateos no podrán explicar la manera en que Dios liberó a Israel de ese ejército masivo. No desde que Dios destruyó al faraón y a su ejército. Ha vuelto Dios a destruir un ejército como lo va a hacer con Rusia e Irán. Tomará a Israel 7 meses enterrar a los muertos y 7 años para quemar las armas de guerra. Escuchen el mensaje de Dios para el pueblo judío en el cierre de Ezequiel 39. Vean el versículo 39:22. Míralo. La casa de Israel, el pueblo judío, sabrá que yo soy Jehová su Dios. El versículo 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, tendré misericordia sobre toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Cuál es el futuro de Israel? Misericordia. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? Defenderlos. Israel no está solo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está contigo. El versículo 29. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Por qué es este mensaje importante para nuestros amigos judíos? Porque el Santo de Israel ha jurado defenderlos. Cuando veas que se aproxima esta batalla, Dios está diciendo, no tengan miedo.
Washington a lo mejor no está con ustedes, pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el que está con ustedes. Siguen siendo la niña de sus ojos. Aún son el pueblo escogido. Así como Dios lo liberó del faraón, así como lo liberó del complot de Amán, así como lo liberó de la póliza británica del papel blanco. Nuestra victoria más grande, oh casa de Israel, está enfrente tuyo, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob vive y vive muy bien, y Él peleará a tu defensa. ¿Cuándo va a pasar esto? Los judíos estudiados, dice Joel 2:30 al 31, el texto donde aparecen las cuatro lunas de sangre con el sol, es la guerra de Gog y de Magog. NASA dice que es entre abril del 2014 a septiembre del 2015. Ahora, como yo conozco muy bien la teleaudiencia, quiero pararme aquí un momento y salirme un poco del guión. Esta es la predicción de Dios y la predicción de la NASA. John Hagee no está haciendo predicciones. ¿Estamos claros? ¿Por qué es este mensaje tan importante para los cristianos? Considera el escenario para el futuro. Irán se va a convertir en nuclear, tarde o temprano. Cuando Israel golpee el centro nuclear de Irán, esta acción va a unir a Rusia, Irán, Siria, Libia, Egipto, para tomar represalias y para invadir la tierra de Israel, según Ezequiel. Usted ve que sucede todas las noches en televisión. Está viendo la ira en la unidad de las Naciones Islámicas contra Israel y Estados Unidos ya en la televisión. Estamos viendo las primeras etapas de la guerra de Gog y de Magog en los medios, en el futuro. La coalición, guiados por Rusia y el ejército dinámico radicales, marcharán en contra de Israel. En el momento que sus pies toquen la tierra de Israel, Dios la va a abrir y anulará ese ejército. El pueblo judío será reconciliado con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, según Ezequiel 39:22 y 36:25-29. Y todos los judíos de Israel del mundo volverán a Israel de acuerdo a Ezequiel 39:25-29, y Dios derramará su espíritu en la casa de Israel. Israel sepultará los cuerpos de los invasores durante 7 meses. Ezequiel dice esto en el 39:12. Israel quemará las armas de la guerra por un periodo de 7 años, según Ezequiel 39, versículo 9. Pensando en eso, la manifestación del poder de Dios servirá como su última advertencia para las naciones del mundo de que estamos viviendo en los últimos segundos de la dispensación de la gracia. Las iglesias de todo lado, que entienden el primer elemento de la profecía bíblica, estarán repletas con personas anticipando la venida del Señor Jesucristo. Las naciones de Gog y Magog se están uniendo en este momento. El mensaje de las cuatro lunas de sangre es este. Dios va a defender a Israel en su tiempo. Él va a destruir a las naciones que invadan a Israel. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, puede venir en cualquier momento. Ahora mismo, el Rey viene. El Rey viene. El Rey viene. El próximo domingo terminaré esta serie. Quiero hacerles solo una simple pregunta. Porque la Biblia dice que nadie conoce ni el día ni la hora en que Cristo regrese. Cuando se tiene la conciencia de acuerdo con lo que el profeta Joel y Pedro en el libro de los Hechos dicen, yo no sé que en mi vida lo he visto más obvio, la demostración de la unidad de estos dos ingredientes. Algo grande está por suceder. Y la mejor es, tal vez no estamos aquí para verlo. Tal vez la iglesia se haya ido. La iglesia podrá ver esto y será arrebatada después. Pero es fijo que las mejores mentes científicas del mundo están diciendo que esto va a suceder. Y las mejores voces proféticas en el mundo
han dicho, esto es como va a suceder, así va a ser. Entonces estoy pidiendo en este salón, si Cristo Jesús fuera a venir hoy entre las nubes por su iglesia, antes de que termine este servicio, ¿estás listo para estar delante de él en el día del juicio? Quiero hacerte una sencilla pregunta. ¿Hay algo en tu vida que sabes que estás haciendo para desagradar a Dios? Si lo hay, la Biblia lo llama pecado, y el pecado no entrará al cielo. Lo único que tienes que hacer para limpiar tu récord es confesarlo. Y Dios dice que en el momento que lo hagas, enterraré en el mar del olvido y jamás me acordaré de ellos. Has sido lavado para siempre. Yo no lo recordaré. Algunos de tus parientes pueden tratar de recordarlo, pero Dios lo olvidará para siempre. Si estás en este salón y sabes que hay algo en tu vida que necesitas el perdón de Dios antes de que participes de la Santa Cena, quiero que levantes tu mano ahí mismo. Quiero orar por ti. Que todo estará bien entre Dios y tú mientras levantas tu mano. Tantos que levantan su mano. Para aquellos que nos están viendo por televisión alrededor del mundo, quiero que te unas en esta oración. Congregación, oremos juntos. Padre Celestial, en la autoridad del nombre de Jesús, te pido perdón por todo mi pecado. Límpiame de mis imperfecciones. Deja que todo lo que está en mi vida que no te agrada sea removida por la sangre de Cristo Jesús. Y ahora, porque Jesús es el Señor y he confesado mi pecado, el Señor está removiendo todo de mi récord en el cielo para siempre. Ahora soy un hijo de Dios, comprometido en servirle a Él con todo mi corazón, alma, mente y cuerpo. Amén. 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 Ahora, para los que están aquí, levanta sus manos para la bendición. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor tenga de ti misericordia y te dé su paz. Que puedas caminar en la confianza de que eres el Hijo de Dios y que si sonara la trompeta de Dios y que estás preparado para ver al Rey de Gloria en el nombre de Jesús. Lo oramos. Amén. Griten con júbilo en la casa de Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Conéctate a gtv.org cada domingo a las 8:30 y 11 de la mañana, donde usted podrá ver en vivo nuestros servicios dominicales traducidos en español.